Bien, estamos en vivo en Puntal AM hasta las 13 con una conferencia de prensa que acaba de comenzar en el Palacio Municipal con el procedimiento que se llevó a cabo con los controles a lo largo del fin de semana de restricciones. Por eso la vamos a escuchar a Cecilia Márquez, que es justamente la presidenta del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, pero también está el fiscal municipal Ricardo Muñoz, que va a tomar la palabra. Escuchamos a Cecilia Márquez, a ver. Buen día. ¿Qué balance se puede hacer de este primer fin de semana de confinamiento? Bueno, buenos días a todos. Hemos estado avanzando desde las primeras horas de publicado el decreto nacional de manera conjunta todas las áreas municipales a través del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental y en conjunto con la Policía de la Provincia, quienes están desarrollando y llevando adelante el operativo de control en toda la ciudad, y nosotros, por supuesto, apoyando con la presencia de nuestros inspectores de tránsito, de EPU y de Defensa Civil permanentemente en las calles. Estamos haciendo recorridas y relevamiento las 24 horas en todos los puntos de la ciudad. Y el balance, la verdad que es un balance positivo dentro de lo que se pueda considerar positivo en esta situación tan difícil que estamos atravesando todos, que está atravesando toda la ciudad y nuestro país. Creemos y destacamos un buen nivel de cumplimiento de la ciudadanía, eso lo estamos viendo en tanto lo que fueron los fines de semana en los espacios públicos, en los espacios verdes. Como el nivel de cumplimiento es alto. Lo que podemos observar es que las personas están saliendo a hacer salidas de esparcimiento, salidas recreativas que están contempladas en el decreto, pero lo hacen de manera ordenada, de manera individual, con caminatas y demás. En ese sentido también le hemos sumado el esquema de control. El municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, ya venía desarrollando un esquema con preventores en las plazas, en los lugares más convocantes. Eso se reforzó además con todo el gabinete municipal, con todas las secretarías del municipio y además con el Consejo Deliberante. Los concejales de todos los bloques hemos salido durante estos días a los espacios públicos más convocantes con una tarea preventiva que la gente ha recibido muy bien y no hemos tenido mayores inconvenientes. Algunos puntuales, muy aislados, pero en general destacar el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía. Eso quería preguntar justamente, ¿han encontrado resistencia por parte tal vez de algún vecino, algún comerciante? En el caso de comercios, nosotros arrancamos la primera jornada con más de 89 comercios donde tuvimos que intervenir, también en esto insisto, con acciones preventivas, donde se le informaba al comerciante que por ser no esencial o por estar fuera del horario debía cerrar sus puertas, y en la gran mayoría de los casos lo hicieron de manera voluntaria sin tener la necesidad nosotros de dar aviso o intervención a la policía de la provincia. En la segunda jornada ya bajó ese número a 65 intervenciones, y en la jornada de hoy, lo que fue el día de ayer y esta madrugada, estamos alrededor de unas 40 intervenciones, un poco como para mostrar también el nivel de aceptación, digamos, o de colaboración de los comerciantes necesarios. ¿Qué opinión tiene, doctora, respecto de los comerciantes autoconvocados que vinieron ayer a la municipalidad pidiendo que ellos van a trabajar sin sí, digamos? Bueno, nosotros entendemos que es una manifestación, que están en su derecho a manifestarse. Lo que estamos trabajando muy fuertemente desde el municipio, y es lo que nos ha encomendado el intendente desde el día uno, la prioridad de esta gestión de gobierno es la salud, es controlar, poder aportar a disminuir la cantidad de circulación de personas con los cuales disminuimos la circulación del virus, y poder aportar a descomprimir el sistema de salud que está atravesando un momento difícil. Esa es la prioridad uno, por lo tanto, todas las medidas que desde el municipio se están llevando adelante tienen ese claro objetivo, y creemos que mayoritariamente la ciudadanía está acompañando, que nos parece muy importante destacar. El tema de los templos, el caso específico de algunas fiestas clandestinas, ¿en este sentido no hubo reincidencia en las últimas horas? Bueno, en el caso del templo, como es de público conocimiento, hubo reincidencias, se está evaluando también en este momento, han estado los inspectores en este momento en el lugar, constatando la violación de la faja de clausura, ya está la foto circulando también en las redes. Nosotros vamos a constatar la infracción y hacer la denuncia penal correspondiente. O sea, ¿que quiso volver a abrir este miércoles este templo esta persona? Aparentemente sí, ya constatamos la violación de la faja de clausura, vamos a hacer la denuncia para que la justicia pueda actuar. ¿Se va a hacer una consulta esencial?
El decreto nacional es muy claro y tanto la provincia como los municipios han adherido en su totalidad y nosotros estamos trabajando en esa línea y no nos vamos a mover de esa línea porque creemos que hoy la prioridad es disminuir la circulación. Ustedes tengan en cuenta que en ese caso puntual hemos encontrado hasta más de 50 personas en la carpa, con lo cual claramente es una actividad que hoy no puede estar funcionando, más cuando es una actividad que se puede desarrollar de manera virtual. ¿Es solamente esta persona la que se resiste o otros pastores o gente que está en esta actividad se ha sumado? No, es este caso puntual. Entendemos también que en la generalidad, digamos, de los demás pastores y de la pastoral no comparte esta conducta. ¿Se va a hacer una denuncia penal contra el sacerdote? Nosotros hemos constatado la violación de la faja, eso bueno, después lo pueden comentar con Ricardo, pero eso constituye un delito, claramente. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Bueno, Pauli, la palabra de la ingeniera Márquez respecto a lo que se desarrolló este fin de semana. Nos vamos a acercar a Ricardo Muñoz para ver cuáles son los alcances de lo legal. ¿Qué balance puede hacer del fin de semana y qué impacto genera esto, Ricardo? Bueno, en términos generales, como le explicó la ingeniera Márquez, se está aplicando toda la normativa, tanto el decreto de necesidad y urgencia del viernes pasado, que la provincia de Córdoba, a través de la mesa provincia municipios y la municipalidad de Córdoba y la municipalidad de Río Cuarto ha adherido. Recordar, digamos, que esta normativa suspende la presencialidad de todo tipo de actividad comercial, industrial, religiosa y también sociales. Recordar que todo tipo de reuniones sociales de cualquier tipo y familiares se encuentran prohibidas. La normativa también establece las actividades esenciales que se encuentran permitidas en un doble sentido. Por un lado, una serie de actividades permitidas que son las por todos conocidas, que son las actividades esenciales, con la posibilidad de la utilización del transporte público. Y después hay otro articulado también del decreto de urgencia que posibilita una serie de actividades sin la posibilidad de utilizar el transporte público. En líneas generales se advierte el cumplimiento de la ciudadanía de la normativa, hay una responsabilidad cívica y social, los ciudadanos en términos generales están cumpliendo con sus deberes cívicos y constitucionales y respetando la normativa sin perjuicio hay situaciones concretas, excepcionales, y acá me parece que hay que distinguir, en algunos casos puede haber algún tipo de incumplimiento por desconocimiento, porque las personas no están debidamente informadas o porque no advierten cuál es el alcance de la normativa. En esos casos, entonces, el ente de prevención persuade, comunica, advierte esta situación y la ciudadanía en términos generales cumple. Y después, en formas puntuales, advertimos también que hay determinadas situaciones donde se actúa con total desprecio de la normativa, a sabiendas que se viola la normativa, inclusive permitiendo reuniones, lo que genera un riesgo para la salud tanto propia como de terceros, y en ese caso, cuando ya son situaciones mucho más graves, ahí debe intervenir, y de hecho así se hizo en forma articulada, nuestro ente de prevención junto con la policía de la provincia de Córdoba, poniendo en conocimiento y haciendo las denuncias penales inclusive, porque ya no estamos hablando de incumplimientos de normativa administrativa, sino que estamos hablando de posibles comisiones de delitos penales. ¿Se refiere concretamente a lo que está ocurriendo con el pastor Cesaroli? Bueno, hay una suerte de rebeldía ya institucional que él está llevando a cabo. Me parece que aquí ya estamos hablando de una cuestión delictiva, entonces debe intervenir el Ministerio Público Fiscal a través de denuncias que seguramente en las próximas horas se van a realizar, a los fines que intervenga la justicia, insisto, porque aquí ya estamos hablando de conductas tipificadas por el Código Penal. ¿Pero el municipio en sí se va a presentar, va a hacer la denuncia con esta persona que hoy intentó abrir su templo? Podría hacerlo el municipio, cualquier funcionario también puede hacer la denuncia, o cualquier ciudadano puede hacer la denuncia, inclusive también se puede actuar de oficio, un fiscal penal podría actuar y hacer las intervenciones de instrucción de oficio. ¿El único caso, sí, quizás es que implica el inconveniente para el municipio? Bueno, hemos tenido este caso en particular y la noche del viernes también se ha hecho público también la situación de una fiesta clandestina donde también intervino la justicia. ¿Ya tenía antecedentes en 2020 Cesaroli de esto?
Desconozco si tiene antecedentes. Lo importante, yo insisto con esto, es que se advierta la inconducta de esta persona y que las instituciones estatales actúen. Doctor, en el caso de las otras intervenciones, y incluso en aquellos en los que hubo reincidencia, ¿qué tipo de sanción se aplica en estos casos o no está contemplado eso? Sí, están contempladas las sanciones son principalmente de multas de carácter económico. Ya desde el año pasado rige una ley provincial que establece multas económicas y que la Municipalidad de Río Cuarto ha adherido el año pasado, de tal manera que frente a estas situaciones se labran las actas correspondientes a través de personal del ente de prevención, remite las actas a las fiscalías contravencionales municipales y será la justicia municipal de falta la que aplicará las sanciones correspondientes. Desconozco cuál es la cantidad de multas, pero existen actas y se labran al respecto. No solamente de estos casos, sino de los casos más graves, sobre todo de las actas de las fiestas clandestinas que estamos hablando, inclusive de multas que alcanza hasta los 900.000 pesos. Bueno, estaba entonces el fiscal municipal Ricardo Muñoz, había hablado hace un ratito nada más Cecilia Márquez, que es justamente la ingeniera, hoy presidenta del Ente de Prevención y Gestión Ambiental Ciudadana. Y hablando de esto, ¿no? De el balance que se hizo al respecto de los controles en el fin de semana, pero nos quedamos con esta pregunta. La gente que reincide con las multas que se labran y las actuaciones de oficio, a veces prefieren pagar la multa económicamente altísima, en algunos casos como 900.000 pesos, en algunos casos, en algunas oportunidades, como mencionaba el fiscal.